Bueno, David, primero que todo, bienvenido. Muchas gracias. Quería preguntarte, por lo que en Costa Rica quizá todo el mundo habla, ¿verdad? Que es el Mundial. ¿Cómo interpretas el grupo que le toca a Costa Rica, Serbia, Suiza, Brasil, y con una expectativa enorme por lo que se hizo hace 4 años? ¿Qué interpretación tenés de que le toca a Costa Rica en esta oportunidad? Bueno, no, justamente las expectativas son altas, justamente porque bueno, Costa Rica está dando una continuidad a un trabajo que viene elaborado desde el Mundial 2014 en Brasil, en el cual había muchas expectativas. Hoy es una confirmación de que Costa Rica está haciendo bien las cosas, con una nueva participación en el Mundial de Rusia 2018. Y bueno, las exigencias son mucho más altas. Cuando es una confirmación, se ha creado un grupo muy interesante, un grupo con experiencia, con expectativas, que cuenta con uno de los mejores porteros del mundo, que milita en el equipo europeo que en los últimos años ha demostrado de ser superior al resto. Es verdad que integra un grupo difícil, con una nación que sería candidata a ganar el Mundial, que es Brasil. Y después seguramente sus cartas se jugarán más abiertamente contra Serbia y contra Suiza, que son dos naciones en pleno crecimiento europeo. Suiza ha demostrado de ser una potencia interesante en el fútbol europeo, porque se ha clasificado el último europeo, porque cuenta con jugadores de jerarquía. Y Serbia por ahí es el equipo un poco más desconocido, pero también que tiene grandes expectativas, con un grupo joven, con un grupo que muchos de sus jugadores militan en grandes ligas europeas. O sea que, bueno, para Costa Rica serán expectativas fuertes, con un primer partido contra Serbia en el cual será primordial ¿Qué espera empezar. de ese primer partido? Sobre todo por el choque de estilos, quizás. El choque de estilo, seguramente para tener como ambición clasificarse para los octavos de final, es importante empezar con el pie derecho, ya sería con un triunfo, viendo que después enfrentará a las dos rivales más difíciles del grupo. Pero bueno, Costa Rica no tendrá que esconder su estilo de juego, su evolución, y seguramente después el pedido de todo un país, del hincha en sí, es de hacer un mejor papel que lo que ha hecho en 2014, que es todo. Eso lo quería preguntar. Después del Mundial de Francia en el 98, usted lo vive, recuerdo que la expectativa sobre aquella generación para el 2012 era enorme, ¿verdad? Al equipo de alguna manera se esperaba que volviera a repetir la hazaña del 98. No le va del todo bien y uno siempre se pregunta, ¿verdad? Si eso es circunstancial o cómo debe asumir una generación un éxito. En Costa Rica viene a asumir en éxito, ¿cómo debe asumirlo para este mundial, que es una generación parecida y que evidentemente se tienen muchas expectativas? Sí, bueno, son dos expectativas importantes, pero bueno, fueron completamente diferentes. Nosotros veníamos de ganar el Mundial 98, veníamos de ganar una Eurocopa 2000, o sea que bueno, las expectativas y las exigencias eran diferentes a las que pueden representar por Costa Rica, que bueno, para iniciar tiene que hacer una buena fase de grupo para después consolidar un octavo de jugar un octavo. O sea, las expectativas eran diferentes. Es verdad que nosotros conocimos, después de estas victorias, tanto en el Mundial 98 como en la Eurocopa 2000, un cambio de generación que se empezaba a aplicar por una cuestión de edad también. Y bueno, 2002 para nosotros fue un gusto muy, muy negativo. No fue bueno porque quedamos fuera de la primera ronda. 2004, mismo si mejoramos en la Eurocopa, quedamos afuera en un cuartos de final. Y bueno, todo se culminó con esa nueva generación en el 2006, que jugó una final nuevamente de una Copa del Mundo, en el cual, bueno, después por diferentes circunstancias no se pudo ganar. Pero es verdad que nos tocó vivir con ese cambio de generación, que en muchos casos ese cambiamiento hace que las expectativas cambian. Pero bueno, siempre se cuenta con esa presión tan elevada de lo que pide la gente, de lo que pide todo un país, que es de siempre ser protagonista. Esto lo conocerá también Costa Rica, que está en esa continuidad. Después, bueno, seguramente después del 2000,
18 en Rusia hará un cambio de generación, porque esto también, la edad de un jugador de fútbol hace parte del juego. Y bueno, tendrán que... Hoy en día las naciones más importantes están cambiando esta actitud, están trabajando diferentemente con las selecciones juveniles, con la Copa de Confederaciones que estuvo hasta este momento. Creo que en este caso lo ha demostrado Alemania de ir con un grupo completamente diferente al que hoy es el Mundial, pero es para dar experiencia, para crear otras expectativas y para empezar a anticipar los tiempos de cambio de generación. Es verdad que la verdad que hay naciones que se lo pueden permitir, otras que no, pero seguramente Costa Rica está en un momento interesante porque es un momento de consolidación y bueno, tendrá que demostrar después en el campo de juego su actitud, sus valores y su forma de jugar. Keylor Navas siempre entra en discusión, ¿verdad?, por la categoría de campaña que hizo. ¿Qué expectativa tiene usted sobre Keylor para el Mundial y cuánto protagonismo cree que puede tener en una selección como Costa Rica para este Mundial? Bueno, Keylor ha demostrado en estos últimos 3 años de tener un rendimiento muy importante en el club, hoy más importante o más considerado en Europa por lo que ha ganado a través de la Liga de Campeones. Le ha tocado reemplazar a un personaje muy importante como era Iker Casillas, que es un histórico del Real Madrid. La discusión sobre su rendimiento en los equipos de alto nivel siempre están tomados en consideración más de parte de la prensa que del jugador en sí. Esto hace parte del juego y hace parte de integrar un equipo de alto nivel, pero lo ha hecho de manera muy profesional, con mucha aplicación, y ha demostrado de ser uno de los pilares del Real Madrid. Su actualidad con el equipo nacional seguramente será diferente, porque las ambiciones son diferentes, porque el grupo no es el mismo que el del Real Madrid, porque las expectativas son diferentes. Es verdad que estamos poco acostumbrados que la imagen o el pilar de un equipo sea un portero y no sea un jugador de campo. En este caso Costa Rica cuenta con su mejor jugador, que es Keylor Navas. Y es verdad que bueno, tendrá que hacer un trabajo excelente porque las naciones que encontrarán le crearán ocasiones de gol, le crearán ciertas dificultades y bueno, será Luis de gestionar ese momento. Es consciente, es un profesional que sabe perfectamente que los objetivos de Costa Rica son diferentes a los objetivos que le ha tocado vivir en el Real Madrid, pero es un jugador que cuenta con una experiencia notable y será protagonista de este Mundial. ¿Para usted qué es el mejor portero del mundo, a su gusto? Keylor hace parte en la actualidad de ser uno de los mejores arqueros o porteros de la actualidad. A mí me ha tocado vivir con una leyenda del fútbol que es Buffon. O sea, para mí son difíciles las comparaciones después de haber conocido un portero que en la última década ha sido el mejor en absoluto. Creo que para el portero es muy importante la continuidad que él está conseguido en el Real Madrid. Y tendrá que seguir demostrándolo para ser a uno de estos monstruos, si podemos decirle, o darles un nombre como son Buffon, como ha sido Casillas en su momento. Pero es verdad que hoy hace parte de esos porteros que tienen un rendimiento alto, como él, como De Gea, como, bueno, ciertos porteros que han demostrado de tener un buen rendimiento. Él lo está demostrando en manera considerable porque está ganando títulos. O sea que hoy se ha ganado el respeto del fútbol mundial. Costa Rica es una selección que casualmente no tiene el típico 9 de área. Es decir, no había un jugador que el entrenador considerara seleccionable que fuera el típico cabeceador, que sabe moverse en el área. Sí. ¿Disminuye eso el potencial ofensivo de una selección en un torneo tan competitivo y tan corto como este? Hoy las cosas han cambiado, hoy los sistemas de juego han cambiado. Es verdad que bueno, la solución de un número 9 de área puede ser una solución factible para muchos equipos. Evidentemente, al no tener esta posibilidad, Costa Rica buscará otras soluciones. Su entrenador busca otro tipo de soluciones. Esto también hace interesante
bueno, las ambiciones o el juego de Costa Rica, sabiendo que no puede contar con un número 9 clásico. Hoy la realidad del fútbol mundial es que, bueno, los entrenadores tienen diferentes elecciones, sobre todo sabiendo que hay un grupo constituido de 23 jugadores en el cual se punta o se trata de buscar las mejores soluciones o diferentes soluciones para lo que puede representar un partido. Cada uno con sus armas, cada uno con su ideología, cada uno con su potencial, trata de encontrar soluciones. Y no sé si alguna vez ha podido ver un partido de Costa Rica completo, pero aquí siempre es una discusión permanente, como en cualquier selección del mundo, sobre cómo debe jugar un equipo para sacar resultados y qué le beneficia a ese equipo. ¿Qué impresión tiene de Costa Rica, de lo que ha podido observar de esta selección de Costa Rica a nivel ya de juego como tal? Bueno, lo que he podido constatar es que el fútbol en Centroamérica ha evolucionado en manera positiva. Esto es algo primordial no solo para Costa Rica, sino para el fútbol en general. Creo que, bueno, con su ideología, con sus fuerzas, con su voluntad, con su sistema de juego, tendrá que contrarrestar las tres potencias que le tocará enfrentar, que son potencias interesantes, con una historia importante, y desde este punto de vista, bueno, el entrenador será a él de buscar las soluciones más importantes. Costa Rica a nivel CONCACAF siempre ha sido protagonista, es verdad que a nivel mundial es una historia completamente diferente, lo más importante es estar presente y bien mentalmente el primer partido, que será contra Serbia, en una edición en donde se reúnen en una Copa del Mundo los mejores jugadores o las mejores naciones que han merecido estar presentes. Por eso será una competición difícil para Costa Rica, pero bueno, de todo aprender, de todo creer, de todo crecer su rendimiento, que creo que este sea el objetivo principal para esta nación. ¿A quién ve con más posibilidades de ganar el Mundial, a Francia o a Argentina? Hoy en día son dos realidades diferentes. Argentina le ha tocado vivir una realidad no solo en lo deportivo, sino también en lo extradeportivo diferente, con cambio de federaciones, con cambio de entrenadores, con cambio de jugadores. Hoy Argentina, he escuchado hoy atentamente las declaraciones de sus jugadores, que no se considera favorita, pero bueno, Argentina, por su historia, no nos podemos olvidar que cuenta con uno de los mejores jugadores del mundo y con individualidades que pueden hacer la diferencia en cualquier momento. O sea que Argentina es una nación que, mismo si lo han dicho sus jugadores que no es favorita, no se puede esconder sobre su historia. Francia es una actualidad diferente. Francia ha hecho un gran papel durante la Eurocopa, mismo si ha perdido la final, ha adquirido esa experiencia que será importante para la Copa del Mundo. Es una nación que no se esconde sobre sus declaraciones, diciendo que es importante ser protagonista y tratar de centrar este objetivo, que es la Copa del Mundo. Creo que esto es muy, muy interesante. Es un grupo joven con un entrenador que tiene mucha experiencia. Y creo que Francia es una serie candidata a quedarse con este título. Está bien, está trabajando bien, está haciendo las cosas en manera positiva, y esto quiere decir que tiene como ambición ganar esta Copa del Mundo. ¿Ve a Costa Rica avanzando de ronda dentro del análisis que hace el grupo? Costa Rica creo que será fundamental su primer partido contra Serbia, viendo que después se encontrará con dos naciones con mucho más experiencia que la que tiene Serbia, y seguramente enfrentará a una de las serias candidatas a ganar el Mundial, que es Brasil. ¿Qué percepción tiene de las individualidades del equipo? Hablo principalmente de Brian Ruiz, que es el eje del funcionamiento ofensivo de Costa Rica. Sí, tanto Brian Ruiz como Campbell, es verdad que en Europa no han tenido el espacio necesario para poder demostrar sus cualidades. A mí me ha tocado, bueno, hoy como dirigente Juventus, enfrentarlo los dos partidos con el Sporting de Lisboa, y no ha podido mostrar su valor. Quiere decir que, bueno, las circunstancias hacen que por ahí no están en el rendimiento justo o el rendimiento que se le pide a un jugador en su club para encontrar el máximo nivel a nivel equipo nacional. Esto puede ser una anécdota también. Hay muchos jugadores que han demostrado que no jugando en su club a nivel equipo nacional pueden ser eficaces, mismo si por ahí no están en las condiciones justas. Y Brian Ruiz hace parte de esos jugadores que tienen cualidades, que lo tendrá que demostrar. Ha demostrado
de ser un jugador muy válido para su equipo nacional, como lo has dicho, es el eje de este equipo. Y bueno, tendrá esta posibilidad concreta de ser protagonista en esta fase de grupo. Y veo que se centra mucho en el primer partido. Lo he escuchado en varias respuestas, como que ese primer partido tiende a marcar. He escuchado también al técnico de Costa Rica muchas veces repetir sobre ese primer partido. ¿La estrategia en ese primer juego es un poco más de precaución o cómo lo percibe usted? Creo que el primer partido es el que te da las ideas claras. Ganándolo te da cierta tranquilidad, cierto rendimiento, cierta no preocupación a trabajar el segundo partido, sabiendo y considerando que para Costa Rica los otros dos partidos serán muy difíciles. Y eso es importante. Empezar con el pie derecho, como se dice en la jerga del fútbol, es muy importante, muy interesante, porque te da la tranquilidad de trabajar esa semana con mucha más tranquilidad, mucho más flexibilidad a todo, sabiendo que tienes margen de error al segundo partido. La derrota al primer partido representa una semana mucho más larga, una semana mucho más intensa a nivel mental, y sabiendo que no tienes margen de error al segundo partido. Por eso es fundamental tratar del primer partido escaparle a esos fantasmas de no solución, y sabiendo que, bueno, que el equipo puede ser un equipo sólido.